Un hombre común tiene como objetivos conseguir un buen empleo, comprarse una casa, un carro, conseguir el amor de su vida y todas esas cosas. Pero un hombre de verdad solo quiere tres cosas: ganar la Champions, ganar el Mundial y ganar la Copa Pistón. A ver, no sé ustedes, pero yo de pequeño sí soñaba con eso. Un poco fumado, la verdad. Ya hablando en serio, la película de Cars es cine y a muchas personas nos gustó, marcando nuestra infancia. Y como en esos años había una moda en la cual se lanzaba una película y sí o sí se lanzaba un videojuego de la misma, con el fin de llegar a muchas más personas. Obviamente Cars no se quedó atrás, así que para el año 2006 lanzaron el videojuego de Cars, tan solo unos meses después del estreno de la película. La historia del videojuego es una secuela, y podemos ver que en Radiador Springs la carretera que el rayo destruyó ya está pavimentada, el rey está retirado y el antagonista sigue siendo Chica. A lo largo de la historia deberemos participar en varias carreras y circuitos para que el rayo vuelva a estar en forma y poder competir en la Copa Pistón. El juego también cuenta con varios minijuegos, como recoger las llantas de Luigi, perseguir carros controlando al sheriff y los dos mejores minijuegos en mi opinión. El primero consiste en conducir en reversa, continuando con la propuesta que Mate le hizo al rayo en la película. Y por último, asustar a los tractores sin que Frank nos atrape. Otra cosa que debo resaltar es lo increíble que se ve representado Radiador Springs, en especial de noche, se ve como en la película. Y por supuesto, las carreras de la Copa Pistón, ver el estadio a reventar de aficionados, lo frenético que son las carreras, la música y en general todo está muy bien hecho, excepto los tiempos de carga. Por último, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar qué otro videojuego basado en una película les gustaría que jugara. Así que ponte cómodo y acompáñame a jugar. El juego inicia como en la película. Escuchamos al rayo haciendo su mítico ritual. Me llaman Velocidad. Un ganador, cuatro perdedores. Venga, vamos con ello. Después vemos a Mate dándonos la bienvenida al gran premio de Radiador Springs. Nos presentan a los corredores, los cuales son Ramón, el mítico Doc Hudson, Sally y este Randall. Sin más, pasamos a la carrera donde controlaremos al rayo. Y obviamente ganamos. Esto no es bueno para mi imagen. ¡Ay, pero qué idiota! Vemos a Sally llamando al rayo, el cual estaba dormido, y sí, la carrera que jugamos era solo un sueño, más bien una pesadilla. Hablamos con Mac y le decimos que estamos listos para correr en la Copa Pistón, a lo que él nos dice que deberíamos practicar antes de ir. Nos reunimos con estos tipos, los cuales nos retan a una carrera, y al terminar de entre los tres primeros puestos conseguiremos puntos de trofeo, con los cuales podremos desbloquear las carreras de la Copa Pistón, aunque no del todo, ya que tendremos los puntos pero nos faltaría la experiencia, así que sí o sí debemos ganar más carreras para poder competir en la Copa Pistón. Esta vez nos la pecheamos y ganamos la carrera. Al terminar cada carrera desbloquearemos nuevos eventos, los cuales pueden ser circuitos, minijuegos o las carreras de la Copa Pistón. Vamos con Lizzie, la cual nos habla de unas postales que lleva mucho tiempo coleccionándolas y sería una pena donde el rayo sin querer tumbe esta repisa, la cual haría que se deslicen estas latas haciendo que caiga una tuerca sobre el ventilador encendiéndolo para que este mande a volar las postales por todo el pueblo como si se tratase de un puto tornado. Oh, no he dicho nada. Ahora debemos reunir las 20 postales, lo cual lo estaba haciendo, pero hubo algo que no me gustó para nada. Al recoger una postal pasan unos segundos y pum, te salta un cartel donde te preguntan si quieres guardar partida, y esto se repite cada vez que tomamos una postal. Y como esto no es una razón válida para no hacerlo, entonces les digo la verdad, me la p*** Lizzie y sus putas postales, yo solo quiero pasarme la historia. Vamos con Mate, el cual nos lleva a volcar tractores, pero como el rayo no tiene pito, yo no tengo pito, debemos hacerlo utilizando a Mate. Debemos evitar los focos porque de no hacerlo se llenará la barra y Frank nos terminará atrapando. Estábamos hablando con Sally, la cual nos invita a salir, pero justo aparecen las fans del rayo y les muestran las tetas, así como en la película. Adoro mi vida. Sally propone una carrera y el que gane dará un paseo con el rayo, carrera que ganamos por muy poco. Por último, debemos ganarle a Todd Hudson para desbloquear la primera carrera de la Copa Pistón, cosa que no consigo. Pauso la grabación, tomo un poco de agua, miro la hora y es hora de recordarte que si te está gustando el video te agradecería si me apoyas con un like y suscribiéndote. Vuelvo a intentarlo y consigo ganar. Desbloqueamos la primera de 5 carreras de la Copa Pistón, las cuales jugaremos al finalizar cada uno de los capítulos. El reportero menciona lo sucedido en la película, en la cual Chick ganó la Copa Pistón a lo que nadie le importó, y se quedaron con la imagen del rayo empujando al rey, y como este ya se retiró, ahora los favoritos a llevarse la Copa Pistón son el rayo y Chick. Y pasamos a lo mejor del juego, las carreras de la Copa Pistón, las cuales son muy buenas y entretenidas. Al dar un par de vueltas, esta barra verde se irá disminuyendo. Al poner
ponerse de color amarillo, deberemos presionar el R2 para ir a los pits, donde por medio de un minijuego deberemos cambiar los neumáticos, echar gasolina y limpiarle los ojos al rayo. Todo esto en el menor tiempo posible para evitar que nos tomen ventaja. Continuamos con la carrera, la cual terminamos ganando. Vamos con Fillmore, el cual nos da una bebida un tanto sospechosa. El rayo toma un poco y lo pone a botar fuego por el culo. Ahora desbloqueamos la propulsión, con la cual podremos ir más rápido por unos segundos, ya que esta se agotará y deberemos esperar a que se vuelva a llenar. Terminamos la carrera de prueba y nos reunimos con Sargent, el cual nos pone en una pista donde deberemos cruzar varios obstáculos y también nos enseña a saltar. Una cosa que no había mencionado es que con los puntos que vamos acumulando podremos desbloquear más personajes y diferentes skins para cada uno de ellos. Hablamos con Mate y ahora debemos competir en el circuito de Chatarra Bail, el cual me costó mucho y después de varios intentos no pude ganar. Vamos a la tercera carrera de la Copa Pistón y a pesar de ir en séptima posición, presumimos un poco. Esto ya no es divertido, es triste. Vamos con Sally, donde hacemos la mítica carrera de la película, donde el rayo se llena de hojas y termina comiendo barro. Por el camino encontraremos pequeños bultos de hojas, haciendo referencia a esa escena, aunque al pasar sobre ellos no ocurre nada. Esta carrera es como estar dentro de la película, y muy bueno que la incluyeron. Desde que empecé el juego me preguntaba si esa carrera estaría, y para mi sorpresa así fue, detallazo. Mac iba tranquilo por la carretera cuando aparecen estos tipos, los cuales en la película son los responsables de que el rayo se salga del tráiler. Controlamos a cada uno de ellos con el fin de que Max se duerma y podamos robar las cosas del rayo. El rayo se entera de esto y va en busca de ellos. Lo chocamos para recuperar las cajas y los tipos terminan en la cárcel al igual que en la película. También nos confiesan que alguien los contrató para que robaran al rayo. Y ese es Chick. Lo confrontamos antes de la carrera, el cual se hace como que no sabe nada y se va. Pasamos a la carrera, la cual ganamos y a Chick le enfada un montón y nos reta a repetir la carrera. Pero el rayo se le ocurre la idea de competir en el gran premio de Radiador Sprint, el cual consiste en tres carreras y terminamos con la última carrera de la Copa Pistón para definir el ganador. Ganamos cada una de las tres carreras y pasamos a la gran final de la Copa Pistón. Seguimos el consejo de Doc. Una a la vez. Tómalas por dentro y resiste ahí. Íbamos muy bien cuando de repente uno de los carros nos chocan, haciendo que perdamos el control y también el liderato. Nos logramos recuperar y terminamos ganando la Copa Pistón. Casi se me olvida. ¿Has guardado el premio? No. ¿Dónde está? No te preocupes. Está en un buen sitio. Fin.